Acabamos de hacer el lanzamiento que implica para nosotros como equipo de salud, el ministerio con todo el equipo de salud, que significa todas las salas de internación abreviada, estar preparado. Primero nuestra capacitación como siempre y tener los insumos porque puede haber como todos los años un pico estacional. Con respecto a lo que fue el año pasado, digamos, ¿en qué se busca mejorar este año? Nosotros más que mejorar, yo diría mantener. Porque realmente lo que consiguió el Ministerio de Salud Pública en la provincia de Misiones es tener un recurso humano permanentemente capacitado en la temática, con una programación a tiempo del insumo que se pide a tiempo de acuerdo a la cantidad de casos. O sea que nosotros no esperamos que Nación nos diga cuántos casos vamos a tener si nosotros vamos teniendo el informe semanal de la provincia de Misiones. ¿Cuáles han sido los números de casos en la provincia de Misiones, al menos en el año pasado? Nosotros tenemos una planilla de registro que se registra el síndrome bronquial obstructivo. El año pasado fueron 19.100 casos, o sea, 19.100 chicos que presentaron obstrucción respiratoria y que requirieron la atención en los centros de salud, los CAP de salud pública. ¿Es un número alto, un número bajo, medio, digamos, teniendo en cuenta lo que pasa a nivel país? Y a nivel país como provincia es un dato a favor, o sea, primero de tener el dato del registro, porque años anteriores no lo teníamos, pero es un número significativo. ¿Cuáles son las recomendaciones que se trata de dar desde la salud para ante estas posibles enfermedades? Mira, nosotros como equipo de salud, y acuérdense que acá estamos pediatras, médicos generalistas, enfermeros, promotores, kinesiólogos, farmacéuticos, administrativos, fundamentalmente sabemos que ahora estamos con el tiempo tiene que ver con estamos con calor, pero va a haber un periodo que generalmente entre la semana 27 a la 28, o sea, fin de junio, julio, va a haber días de frío donde la parte viral hace que haga el pico respiratorio. Entonces ya empezamos a recomendar ventilar los ambientes. Acuérdense que el fuente de contagio son nuestras manos, o sea que realmente las secreciones tenemos que aprender a manejarlas. Si yo me toqué la secreción, no puedo tocar el micrófono, no puedo tocar el celular, tengo que hacer la higiene, el alcohol gel, y después lo que hablamos nosotros, el enseñarle a toser, que los adultos y chicos con el pliegue del codo. Ventilar ambiente, la higiene de las manos y el toser con el pliegue del codo. Eso, medidas preventivas. ¿El programa en qué va a consistir básicamente? ¿Capacitación a recursos humanos y qué más? El programa tiene esos pilares, la capacitación permanente del recurso humano, que en realidad es la misma temática, pero mantenerse actualizado y significaría en alerta. Los referentes que hay en la CIA siguen dando talleres en cada centro de salud para que cada comunidad esté atento en la sala de espera, en los jardines de infantes, en algunas escuelas, y después el otro pilar que es el insumo. O sea, desde el año pasado nosotros hacemos desde el ministerio el pedido de qué cosas se van a usar y después el número de camas, que eso sí es muy dinámico. De acuerdo a la cantidad que se vayan presentando hay que hacer una red respiratoria porque el centro de salud no va a atender el chico grave, lo va a recibir y lo va a tener que derivar correctamente al hospital de mayor complejidad.